Buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecerles muchísimo por el nivel de cumplimiento del acuerdo que firmamos en septiembre. Eh, un dato muy alentador es que por primera vez en el año, en el índice de noviembre, cuando ustedes miran el promedio de inflación y miran el rubro, eh, el rubro está por debajo de la inflación y eso para nosotros... Es absolutamente alentador de que el programa está funcionando, de que han hecho un esfuerzo enorme y vaya a mi reconocimiento, porque en definitiva eh, lo que significa es que podemos trabajar juntos, que podemos seguir impulsando un sector que genera mucha mano de obra, que tiene volúmenes de comercialización muy altos, que tiene incidencia en los precios, pero que eh, también tiene... Incidencia en la vida de los ciudadanos, pero que nos ha dado un muy buen resultado en términos de funcionamiento en el trabajo conjunto. Así que, primero y sobre todas las cosas, mi agradecimiento. Mi agradecimiento por este nuevo acuerdo, porque fijamos precios hasta el 28 de febrero, porque de alguna manera eh, mantenemos volúmenes, porque nos permite programar las importaciones para eh, que puedan. Ustedes programar su producción para el año que viene son habitualmente una actividad que estacionalmente lo que está vendiendo, digamos, es contratemporada respecto de la necesidad que tienen. Y sabemos que es importante trabajar enero, febrero y marzo sobre la temporada de invierno. Y queremos ayudarlos a que sea lo más exitosa posible. Eh, decirles que además, de cara a las fiestas y de cara a. A enero y febrero, que son meses en los que habitualmente eh, hay tensión inflacionaria, valoramos mucho el esfuerzo que hacen eh, de seguir fijando precios porque, de alguna manera, nos permite a nosotros, mientras terminamos de ordenar las variables económicas, ayudar al ciudadano de a pie a tener una mejor perspectiva de su gasto cotidiano. Sabemos además que eh, el consumo tuvo digamos un vaivén de caída en octubre y una mejora en noviembre y entendemos que eso también tiene que ver con que la gente no está dispuesta a convalidar cualquier precio y que tenemos que tratar de encontrar el punto de equilibrio entre la necesidad de rentabilidad, la necesidad de mantener puestos de trabajo, pero también la necesidad de que los precios sean precios accesibles para la gente, precios justos en definitiva. Así que eh, lo que planteamos es la invitación, teniendo en cuenta que el resultado ha sido bueno, a que hagamos el esfuerzo de que de acá al 28 de febrero tengamos estos mismos niveles de cumplimiento. Como bien decía Matías, el cumplimiento de acuerdo a la semana fue entre el 83 y el 87 por ciento. Aspiramos a subir ese nivel de cumplimiento y aspiramos también nosotros a cumplir. Eh, con nuestras obligaciones, con nuestra planificación, con la disponibilidad de divisas, con eh, los mecanismos de incentivo y a tratar de mejorar al máximo posible las herramientas de financiamiento en enero y febrero, porque entendemos que para trabajar la temporada de invierno. También va a ser importante la capacidad en el programa de crédito argentino que tengamos de financiarles no solamente eh, la posibilidad de acceder al mercado de visas, sino también financiarles las producciones a partir de un programa de crédito que tiene 1.2 billones, o sea, 1.200 millones de millones de pesos en crédito a tasa subsidiada, que aspiramos que lo usen porque es una herramienta para garantizar. Eh, eh, sostener la inversión y para garantizar sostener el empleo. Eh, les reitero mi enorme agradecimiento, pero creo que los más agradecidos son los consumidores porque cuando ven que el precio es un precio accesible consumen y cuando ven que una política pública acordada entre el sector privado y el Estado la cumplimos todos, de alguna manera siente la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien.